¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Pero quién es? ¿Qué? No. No. ¿Pero cómo puede ser?
Paula, ¿qué haces acá? Qué suerte que te encuentro. ¿Qué pasó? No sé dónde está Tomás, ¿vos lo viste? No, últimamente no, ¿pasó algo? Hace 2 semanas que lo estoy buscando. No está por ningún lado. Por favor, necesito que hablemos. Sí. Ahora estoy entrando a clase, pero... ¿me puedes llamar después? No, yo te espero. ¿A dónde? Acá. Son 2 horas. No importa. Pasa. Bien, buenos días. Vamos a continuar con el análisis de la filosofía de Santo Tomás. Espero que hayan leído el material de consulta. ¿Alguna duda? Bien. A estas verdades que la fe enseña y que pueden alcanzarse mediante la sola razón, las llama Santo Tomás preámbula fidei, preámbulos o pórticos de la fe. En cambio, en cuanto a lo no demostrable, dice Tomás, para la salvación son precisas también verdades que superan todo el poder de la razón y solo pueden conocerse mediante la revelación. Por último, la infinitud de Dios supera cuanto la razón puede alcanzar, porque lo finito no puede comprender adecuadamente lo infinito. Bien. Profesor, sí. Una pregunta, un poco osada quizá. ¿Usted cree en la existencia de Dios? Bueno, habría que ver qué se entiende por Dios. Reformulo la pregunta. Desde la perspectiva de lo que está enseñando, ¿usted cree que el cosmos simplemente ocurre accidentalmente o que hay un orden? No sé, una pauta, algo que lo completa. Muy interesante y valiente su pregunta. Sin embargo, debo decirle que esta materia es historia, análisis de la filosofía medieval y poco importa en quién yo crea o deje de creer. De todas maneras, es importante que le manifieste que hay una legión de pensadores muy sofisticada y madura, si se quiere, que dan la pauta de que este tipo de interrogantes que usted plantea son señal justamente de un cierto tipo de inmadurez instructiva. ¿Pero no se puede dar el caso contrario? ¿Una legión que opine diferente? No, no se da el caso contrario. Disculpe. Sí. Yo me refería más bien a una cuestión de coherencia, de ejemplaridad. Sí, para hablar de lo mismo seriamente, hay que ponerse muy de acuerdo en los conceptos básicos. No, pero es muy sencillo lo que le digo. Si usted a su hijo le dice no robes y lo ve a usted robar, ¿qué va a hacer el chico? No sé. ¿Usted a su hijo lo va a educar lo que usted es o lo que usted dice que es? No tengo hijos. Muchas gracias. De nada. ¿Vamos? Estás saliendo cada vez más tarde, vos. Digo un minuto más y... Medita cuando volvés de trabajar. Es que a esa hora la mente está tan calma. Hay 2 boletas para pagar. ¿Para el supermercado tenés? Sí. A ver. A ver qué, maleducado. Leli, no me mientas. No hay dulce. El pan tiene 2 días. No tenés plata. Te lo cobrás el lunes. Pero es viernes. Por mí no te preocupes. Yo me hago una sopita y ya está. A mí me preocupas vos, que todavía estás creciendo. Igual si pido un adelanto, 10 pesos me van a dar. Soy Elena Mendizábal, habla Patricia. ¿En qué le puedo ayudar? Ay, boludo. Sí. Para.
Espérame. Rama, ¿terminaste? Tenés que salir. Estoy terminando. Bueno, deja, yo lo termino. Vení, por favor, urgente. Me das dos minutos. Dos minutos nada más. ¿Sí? Frances, Nación, AFIP, Junta Nacional de la Dársena. Pasá a buscar el CD del señor Walter, el de ayer. Está todo ahí. No me pierdas nada y no me tardes, ¿eh? ¿Puedo ver a Walter? Después. Señor. ¿Al señor Walter? ¿Qué querés? Una cosa. ¿Qué cosa? Maravillosa, ¿de qué color? Urgente. Después. Arrúmate. La verdad que no sé por dónde empezar. Generalmente lo más adecuado es comenzar por el principio. Sí, pero no es tan simple. Vos no conocés bien a tu hermano. ¿Interrumpo? Banco, AFIP, recibos, CDI, todo ahí. ¿Qué pasa? ¿Algo? ¿Por qué tardas tanto? ¿Será que es viernes? Yo te lo tengo que informar. ¿Qué? No me dejas otra opción. Está bien, paré un minuto a descansar. ¡No me grites! No te estoy gritando. Disculpame si sentiste que te grité. No, no sentí nada. Me gritaste. ¿Podría ver a Walter? ¿El señor Walter? Sí. El señor Walter. No, está en reunión. ¿Me querés preguntar a mí? No. Hasta mañana. Hasta el lunes. Tome. ¿Sabes cuánto te amo? ¿Hasta el cielo? ¿Y de vuelta? Ahí no. Gente de Club 69. Un aplauso bien fuerte. En esta noche de gracia y abundancia, quedamos en manos de Power DJ.
Porque vos... crees que tu hermano es una persona naif, que... que es idiota, ¿viste? No... ajá. No es así. Es de un grado de intensidad lo que le pasa. ¿De qué hablas, Laura? Del tipo de sensibilidad. Digo, vos sabés que tu hermano no es una persona ordinaria, ¿no? Depende. Te estoy hablando de la dimensión que tiene su necesidad de búsqueda. No es normal. Tomás busca a su padre. La dimensión y la intensidad de su búsqueda es directamente proporcional a la tremenda violencia con que se lo arrebataron. ¿Qué? ¿Tu papá también era así, extremista? En esa época cualquiera que no soportara el asesinato de un amigo era considerado extremista. No, no me estás simplemente que no es esa la pregunta, perdón. Bueno... ¿cómo era con sus cosas? ¿Cómo era tu papá? Normal, normal. Era budista, pero normal, perfectamente normal. Trabajaba, tenía una familia, quería mucho a mi madre, a sus hijos. Era muy religioso, pero no te dabas cuenta. Todavía no sé a dónde vas, Laura. Estoy muy asustada con esta situación. ¿Pero qué? ¿Qué te asusta tanto? Que se vaya. Y no sé. ¿A dónde? Es capaz de morirse tu hermano sentado en esa postura del orto. ¡Dios! Dios nos ha perdonado. Nos ha mirado misericordiosamente porque hoy nos visita una banda de monjes. De monjes zen. Que no sé de dónde vienen. Aquí, en la cueva, tengo el agrado de presentar al monje zen Germán y su banda Sin Santori. Entiendo tu código. Hago un esfuerzo enorme por entenderte. ¿Qué no entendés? Es una pérdida de tiempo esta, Laura. Decime qué pasa. Ayúdame, por favor, te lo pido. No, pero me tenés que decir qué pasa. Te pido, por favor, que me ayudes. ¿Cómo te hablo? Bueno, decime qué carajo pasa.
Y en la casa donde alguien le daba de comer o le daba un techo, también plantaban semillas. Y caminó y caminó y caminó un montón de días, un montón de días. Y ya era más grande. Un día llegó al mar. Entonces no pudo caminar más, porque en el mar no se puede caminar. Bueno, es difícil. Hola. 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 ¿Dónde la dejamos, Gloria? Hay otras. Hay una cosa, esta se la tengo que cobrar. ¿Me hablaste con Gerardo? Lo que pasa es que Gerardo me dijo que más de 5 no. Digo, primero tengo que poner yo de mi bolsillo, digo. Espera, espera, espera. Que vayas. Toma. ¿Sabe qué? Tome. Le cobro 8. Yo pongo 2. Sos una gran persona, vos. Vamos, princesa. Mira, no te creo nada de lo que me dijiste. Para. No, no te creo, no te creo. No. ¿Cómo no? No, esta porque cara de bueno que tengo. No. ¿Soy un buenazo? Sí. ¿No? Un poquito. ¿Sabes cómo se llama este beso? ¿Qué? Beso robado. No, de ninguna manera, no, pará. ¿Qué tal, hija? Bien. ¿Cómo te fue con Carlos? ¿Salís con el galán más codiciado de la televisión argentina y no me vas a contar cómo te fue? No. Vos seguís enganchada con este chico, ¿no? No te hace nada bien. ¿Pero qué decís? A ver, ¿qué hablas? No, estoy sufriendo todo el tiempo. ¿Ves? ¿Ves por qué no podemos vivir juntas, no? ¿Te das cuenta por qué? ¿Cómo? Como tonto. ¿Este de dónde es este chico? Recién estuvo a verte. ¿Qué? ¿Quién? Tobías. ¿Y por qué no me avisaste? Te estoy avisando. ¿Qué dijo? ¿Qué va a decir? Nada. Tomás. Otra vez. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Tomás? Decime, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? No es fácil estar con Tomás, no es fácil estar con alguien que no habla, que no le gusta salir, que no le gusta ir al cine, que no le gusta ir a bailar, que no le gusta el sexo, que no nada, ¿viste? Que lee un libro. Uno solo, que lo único que quiere hacer es hablar de Dios ininterrumpidamente. Realmente, yo lo amo, pero no es fácil. Bueno, pero si te vio con ese tipo, es normal que no te quiera ver. Te vio con un tipo. No es por eso. Te vio con un tipo. No es por eso. Pasa algo más, yo lo sé. Se lo cortaron. ¿Cómo se lo cortaron? ¿Y dónde está ahora? Pero no te estoy diciendo que lo busco por todas partes. ¿Estás llevando las boletas? No. Ah, ¿viste? Toma. Vos estás muy preocupado. No, cobre las pago. Comprate algo de ropa. Algunas pinturas, una tela, vos que te gusta pintar. Dale, Tomasito. Date algún gusto alguna vez. La decisión ya está tomada. Tengo a mi abuela, vivo solo. Soy su único sostén. ¿Vivís solo o con tu abuela, Rama? No te entiendo. Vivo con mi abuela. Yo lo lamento mucho. Pero bueno, tendrías que haberlo pensado antes. ¿Qué? ¿Qué es lo que tenía que haber pensado antes? ¿De qué me hablas? ¿Vos crees que yo llame seguridad? Está bien. Gracias. De nada.
que no haya ido ni al velorio ni a la cremación. A mí me dijo que Lela no estaba ahí, en el cuerpo, y no sé qué otra estupidez, y me dejó todo el bardo a mí, como siempre. Vos no lo ves. Definitivamente no lo ves. Mm. Tomás es un gran santo. Tu hermano es un Buda. ¿Y qué hacen en Floresta? ¿Sabes qué, Laura? Yo no puedo con estas cosas. Mirá cómo estás. ¿No estás bien? Yo voy a intentar ubicarlo y te voy a llamar mañana pasado. Voy a tratar de encontrarlo. ¿Profesor Rama? ¿Profesor Rama? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Tiene un minuto para hablar un temita? No, pero dígame. Yo soy editora del grupo Longseller y me gustaría publicar su tesis y sus ensayos de posmodernidad y ecología. Si a usted le parece bien, por supuesto. Si tiene un segundo, le cuento mejor. No tengo tiempo ahora, pero ¿de qué editorial me dijo? Longseller, es una editorial importante. ¿Es una editorial especializada en filosofía? Bueno, no exactamente, pero es una editorial grande, tiene distribución en Europa, Latinoamérica. Ajá. Mira, yo le voy a dejar un folleto y mi tarjeta. Y si le parece bien, me llama y le cuento mejor. Bueno, muy bien. Gracias. ¿Qué tal? ¿Ustedes? Sí, sí. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo le va? Bien, bien. Me va bien. ¿No sabe si está Tomás en su departamento? ¿No contesta? No. Bueno, quizás sabe que vos lo estás llamando y él no te querrá abrir. ¿Cómo es tu nombre? Rafael. Soy el hermano. Ah, sí, sí. Ya te conozco. Sos bueno. Pero sos muy boludo. Bueno, mire, yo necesito ver si está. ¿Usted me puede abrir la puerta, por favor? No pensarás que está muerto. ¿Eh? ¿No? Está. Pasá. Pasá porque sos bueno. Lo de boludo tiene arreglo. Bueno, quizás no estoy tampoco muy seguro. Bueno, gracias. Estuvo Laura ayer, en casa. ¿Cuánto hace que estás? ¿Así acá? No sé. Un tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué? De tu vida. No escapar más. ¿Pero qué vas a hacer para vivir, digo? No me importa.
Yo no puedo creer que esté hasta ahora acá preguntándote esto. No lo puedo creer. ¿Damos una vuelta? ¿Una vuelta? Son las 3 de la mañana. Dale. ¿Vos sos bueno? ¿Qué escuchaste? ¿Tenés miedo a la locura? No, generalmente no. Hoy un poco. ¿Vos? Siempre tuve. Pero ya no. ¿No es peligroso esto, che? No. ¿Estás comiendo bien, vos? ¿Cómo explicarte? ¿Explicar qué? ¿Comes o no comes? No sé si podés ver lo bueno del ayuno. Pero no estás en el Tíbet, hermano. Esto es Buenos Aires. Naciste acá, fuiste educado de una manera. Tu cuerpo fue alimentado de una forma. No podés cortar la alimentación así nomás. No se trata de comer o no comer. Existen otras fuentes. Déjame de romper las pelotas, Tomás. ¿Te cortaron la luz? ¿La fuente no te lleva a pensar que quizás estás un poquito equivocado? Nunca sentí tanta tranquilidad. Tanta dulzura. Discúlpame, pero yo te veo así y te veo hundiéndote. El mono ve el pez en el agua y sufre. Piensa que su mundo es el único que existe. El mejor. El real. Sufre porque es bueno y tiene compasión. Lo ve y piensa, pobre, se está ahogando, no puede respirar. Y lo saca. Lo saca y se queda tranquilo. Por fin lo salvé. Pero el pez se retuerce de dolor y muere. Por eso te mostré el sueño. Es imposible meter el mar en tu cabeza, que es un balde. Me siento mal. No me siento nada bien. ¿Escuchaste? ¿Qué? No. Por Dios, se mataron. ¡Puta madre! Me miró cómo quedó la concha de la lora. Puta que te parió. ¿No ves que te hago luces? ¿Qué ciego? Vos sos un ciego. ¿Pero sos el dueño de la calle? ¿Qué dueño de la calle? ¡Hijo de puta! ¡Vení para acá! ¡Vení, pelotudo, vení! ¡Pará! ¡Pará! ¡Ya! Mirá tu nena, loco. Mirá tu nena. Ese es mi auto. ¿Por qué no se dan los datos? Ni datos, ni datos, las conchas, ni todo. No tienen seguro, nada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Siéntese, por favor. Bueno. ¿Todo bien? Bien. ¿Usted? Bien, contenta, gracias. Bueno. ¿Té, café? ¿Café? Sí. ¿Café para él, té para mí? Perdóname, ¿vos sos Rafael Rama? Sí. Estoy haciendo una monografía sobre tu tesis. Ajá. Me encantó. Me gustó mucho. Y el ensayo sobre Spinoza también. Qué bien. ¿Sabes por qué me gustaron? Bueno, no importa. Por la sencillez, la manera que tiene de ir directo al grano. Ah. La verdad que para mí es un placer enorme conocerte. Gracias. Bueno, a vos, gracias. Perdón, ya les traigo, permiso. Disculpa, ¿eh?
No, 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 está todo bien. Es un muy buen augurio este. ¿Qué cosa? Y que alguien así de la nada venga a confirmar lo que le vengo a proponer. Ajá. De la nada, ¿no? Estudia. Es moza de acá, de la facultad. ¿Cuál es la propuesta? Sí, perdón. La propuesta está aceptada por la gerencia. Falta el consentimiento, pequeño detalle. Es el catálogo que yo solté. Tan mal. No, está muy bien. Mm. Un poco New Age, ¿no? La editorial. Sí, bueno, tiene de todo. Es una editorial muy grande. ¿Sabes qué? Hoy a la tarde hay un cóctel de presentación de las culturas originarias. Vamos a presentar los volúmenes de los Tobas. ¿Si te interesa? Bueno, déjame pensar. Bueno. Bueno. Gracias. No, y gracias a vos, un placer. Voy a intentar ir hoy y... Bárbaro. Si puedo. Dale. Chao. Chao. Voy. Gracias. Laura, no seas maleducada. Atendé el teléfono. Lucy, Lucy, no te preocupes, ¿eh? Dejá, todo bien. Sí, Carlos, enseguida te atiende. Sabe que estás... Carlos. Laurita, ¿cómo estás, princesa? Mira, no quiero ser ni irrespetuosa ni maleducada, pero a mí no me interesa en absoluto estar con vos. Mi mamá insiste, pero a mí todo esto me parece una reverenda estupidez. Agradezco tu caballerosidad, pero esto es una pérdida de tiempo. Tengo que cortar. Gracias por escucharme. Chau. Abrime, Tom. Por favor, abrime. Hola. Disculpe. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Usted es el vecino de Tomás, ¿no? Sí, soy yo. ¿Lo vio? Hace rato que no lo veo. ¿Recuerda cuándo fue la última vez que lo vio? No exactamente. 3 semanas. Muchas gracias. Por favor. Es un placer. Gracias. ¿Me dejó? ¿No? Creo que esto te trasciende totalmente a vos, Laura. No, no está bien, está grave, está muy mal, muy débil. No hay que entrar en pánico, pero va a necesitar ayuda psiquiátrica. Hay que ver legalmente qué podemos ¿legalmente hacer. ¿Legalmente qué? Para sacarla. Legalmente de la... nada. Porque no es por ahí. Ah, no. No, legalmente no. ¿Y qué te parece que haga? Lo dejo morir lentamente. Yo porque es la única familia que tengo. Él sabe perfectamente lo que hace. ¿Vos sabés que está hace 15 días sin comer? No es la primera vez. Yo nunca me entero de nada. ¿Nunca se metió en tu sueño? Una vez me habló de un sueño, pero... ¿casualidad?
Él vive haciendo esas cosas. ¿Y qué? ¿Cuál es el sentido? La liberación. No volver a nacer. Él dice que ser consciente de la realidad de Dios es el efecto de muchas vidas de disciplina. Disculpame, pero me da mucha vergüenza ajena lo que decís, Laura. Tanta búsqueda extrema, tantas vidas de disciplina y no puede cumplir las obligaciones sociales mínimas. ¿No es un tanto absurdo? Pero vos no entendés y juzgás. ¿Vos creés que a todos se le puede poner cemento y hacer un parking? No es así. Mira, estaba llegando tarde a un compromiso cuando sí, entramos. Sí, no te preocupes, yo me voy. Pero te quiero pedir algo muy importante. Abrí el corazón, Rafael. Y dale tiempo. Busco a Laila. Sassen, va a empezar. Estoy buscando a... ¿Primera vez? Sí. Sobre el zap. Es muy bueno porque ahí donde dice la historia de este líder nuestro, es un cacique, Mesoche, que es un cacique que era, no era una persona común, sino que es una persona que habla con el rayo, habla con el viento. ¿Qué tal? ¿Sol Blanca? Me parece que ya se retiró, ¿eh? Pero fíjese por el fondo, por ahí la encuentra. Gracias. La historia de él. Bueno, Sol, contá con nosotros todo el apoyo que le podemos brindar y te agradezco de corazón. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias, Clemente. Ay, qué cansancio. Qué bien, ¿eh? Muy bien, sí. Muy bien, la verdad. Muy contenta, muy bien. ¿Cenaste? No. ¿Te puedo invitar a comer? Pero si preferís podemos ir a mi casa y preparar algo para comer. ¿Te parece? Sí. Ay, dale, gracias, dale. Porque sí. Te juro que no puedo más. Vení, para acá. Vamos. Acá, niña, ahora me da. ¿Querías preguntarme algo? Sí. Buscaba a Laila. ¿Laila? Laila fue al templo. ¿El templo? Sí. Fue a ver al maestro. Hey. ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? Sí. ¿Por qué filosofía? Bueno, mi madre, un poco, venía preconfigurado con mi cerebro. Después, la búsqueda de la verdad, del ser, lo que es, lo que no es. Todo lo que con los años te va dejando de importar. ¿Y vos? Yo, por el trabajo,
Y para conocer a algún profesor, publicarle su obra. Y si es buen mozo, mucho mejor. Un santo hindú. Es considerado una encarnación de la divinidad. ¿Dice de sí mismo que es la divinidad? Dice que todos somos la divinidad. Qué bueno. Entrégalo todo, no tomes nada, sirve a todos, no seas nada. Qué sofisticado, ¿no? No, no es sofisticado. Sos rara, ¿eh? ¿Por qué? No sé, esta suerte de pastores son para mentes simples, ¿no? No sé, Artaud, Baudelaire, La Nouvelle Vague y Sai Baba, no sé, qué amplitud, qué apertura. No todo tiene que ver con la mente. Ah, no. No. ¿Y con qué otra cosa tiene que ver todo? A veces con el corazón, a veces con el cuerpo. ¿Vos alguna vez estuviste en presencia física de un gran maestro? Sí tuve uno de ajedrez a los 17 años. Un gran maestro. Porque vos viajaste a la India. Sí, yo viajé a la India. Ajá. Y ese es el problema entre la filosofía occidental y la filosofía oriental. Ajá. ¿Cuál es el problema? Y el problema es que al final la filosofía occidental es teoría sin ningún tipo de práctica. Ajá. Por ejemplo, un hombre puede enseñar la virtud y ser un vicioso. O no sé, puede enseñar ética 1, 2 y 3 y ser un corrupto estafador profesional. Y nada de eso les va a quitar ser grandes teóricos. Y cada teórico repite como vitrola viviente lo que a su vez reelaboraron otros de lo que dicen otros. Uh-huh. En cambio, la filosofía oriental está basada en la práctica, nace de la práctica, es necesariamente coherente, práctica. No te habla volúmenes y volúmenes del olor de una rosa. Te dice dónde está la rosa, acércate, olele y date cuenta. Sí. Me da la sensación que tenés una visión un tanto desequilibrada de una y otra. Omitís hechos históricos, sistemáticos, demasiado pesados para no considerar. ¿Cómo cuáles? Como los constantes genocidios que se realizaron a lo largo de la historia en el nombre de Dios. Eso es la estupidez y la animalidad humana, Rafa. Es el hombre. Estás identificando la energía divina con la iglesia. No tiene nada que ver. ¿Y dónde está la energía divina? Cristianos que mandan a matar musulmanes, musulmanes que matan judíos, judíos que matan palestinos, hindúes que se mueren de hambre. ¿Ese es tu oriente coherente? Estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Bueno, discúlpame, pero estoy harto de la espiritualidad, el misticismo. ¿Sabes? A mis viejos los secuestraron y los mataron los militares. Y yo siempre me pregunté, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde había estado Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando lo secuestraron adelante de mi hermanito de 4 años? Y no hay concepto en el cosmos entero que me parezca tan aberrante, tan engañoso, tan artificialmente creado para engañar a la gente, que el concepto y la idea de Dios. Disculpame.
Perdón, disculpame. Me voy a ir, disculpame. Ahí viene. No se equivocaba. Te vas a cagar encima, pero tú, ¿dónde quedó tu pie? Dale, dale, concha, toma, dale, dale. Dale, dale, sacate todo, dale. ¡Sacate todo! ¡Todo! Sacate el pantalón, dale. Sacate el pantaloncito, dale. Mira que lo pantaloncito, dale. Mira que finito. ¿Qué pasa acá? No, estamos por coger un tipo, dale. Tómatela, Juan, dale. Tómatela, ni tómatela. ¿Sabes quién es él? ¿Te parece que a mí me importa quién es él? Es el hermano de Tomás. ¿Por qué no habla pescado? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no habla pescado? Vos sos el hermano del Kia. Ponele todo. Vamos. Mandale saludo a la madre Teresa, perdona. ¿Qué? La billetera. No, yo no la tengo. La tiene el mudo. Vos tenés la billetera, te ponés la billetera. La billetera. ¿Y vos qué hacés acá a estas horas? Venía a ver a mi hermano. No se puede andar en este barrio de noche. Estuvimos en el parque hace poco y no pensé que era tan peligroso. Porque estabas con Tomás, este es el barrio de él. Vamos, querido, vamos. Sonríe. Lo peor todavía no ha llegado. Tomás. ¿Qué pasó? Tom. Estoy bien, estoy bien. Tom, ¿puedes llamarme una ambulancia, Tom? No. Soporté el estrés, sí. Soporté el estrés. Ana, somos uno. Somos uno. Somos alma. Vamos al hospital. No. El divino amor. Nos ama Dios. Nos ama. Contemplativo es mirar sin pensar. ¿Qué significa? Observar. Ah. Tranquilamente. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. ¿Lo entendiste? Sí. Sí. ¡Quieto! 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 ¡Quie
Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué lees? Prajnaparamita. Texto budista. ¿Es el libro de papá? Sí. ¿Qué dice? Es como un manual. Cómo practicar. Cómo vivir. No, ahora, ¿qué leías? Los Himalayas de la India y el Tíbet no tienen ningún monopolio sobre los santos. Lo que uno no se preocupa de hallar dentro de sí, no puede descubrirlo transportando el cuerpo de acá para allá. Tan pronto como el devoto está dispuesto a ir hasta el fin del mundo en busca de la iluminación espiritual, su maestro aparece. Es una pesadilla. ¿Quieres desayunar? No. ¿Vos? ¿Los dos? Sí. ¿Vos también? Sí. ¿No se está saliendo a robar o algo de eso? Ayer había unos tipos que te conocían. Hablamos a veces. ¿Hablan? Sí. ¿De qué? Me preguntan cosas. Bueno, cuídate. No parecía gente muy amigable. ¿Y cómo sabías lo de mi sueño en el parque? No sé. Casualidad. Rafa, me voy a un templo. A un templo zen. Necesito un maestro. ¿Y a dónde? Córdoba. ¿Ya está decidido? Y sí. ¿A quién iré a preguntar? No sé, soy tu hermano, ¿no? Siento tanta soledad. Discúlpame. Discúlpame. Estoy muy desequilibrado. No pierdas la oportunidad con esa chica. A un templo, en la montaña. Qué bueno. ¿Quieres venir? No, no te puedo creer. Mandalo a curar. Pero si no puede entender la multiplicidad de sentidos que tiene el espectáculo. Ignóralo. Pero sí. ¿Pero cómo es? ¿A qué hora? ¿A qué se debe tanto misterio? Ah, ¿no contestás? Hola, Sol. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Quería pedirte disculpas por lo de anoche. No sé cómo remediar lo que dije. Nunca conocí a alguien como vos y me puedo llegar a matar si
pierdo la oportunidad de conocerte y de quererte. Qué suerte que viniste. ¡Laura! ¡Laura, contéstame! Cualquiera te invita al combo y vos te vas. No me hables fuerte, que sabes que no me gusta. ¿Por qué me tenés que hablar fuerte? No me hables fuerte. No es cualquiera. ¿Sabes? No es cualquiera. No. Pero no le viste la cara a ese chico. Parece un cadáver. ¿A dónde te lleva? No, no te preocupes, ¿sabes? ¿Cómo no me voy a preocupar? No, te hubieras ocupado antes. No. No me van a callar tus respuestas inteligentes. No, no, oye. Esto es grave. Laura, soy tu madre. Decime exactamente a dónde vas. Laura. Laura. ¡Laura! Estuvo 21 días sin comer y abandonó todo. ¿Qué edad tiene él? 27. Qué interesante. ¿Qué es lo interesante? No empecemos. No, de verdad, no. Ayúdame a entender. Me encantaría entender. Y lo interesante es tener esas inquietudes siendo tan joven. O sea, tener esas necesidades de respuestas profundas, certezas, más allá de la ilusión y más allá de toda la estupidez que abunda hoy por todos lados. No sé, me parece valiente de su parte. ¿No es una cobardía irse a meditar a la montaña en busca del mundo perfecto y dejar todo, asumir la vida? No sé. No sé. Entró el amanecer y gotas de rocío cristalino se posan suave sobre verde manto de las hojas y un gusano lento se queda en el camino. El pie del hombre lo pisa, lo aprieta. Ninguno de los dos sabe lo que pasó. Arriba, abajo, no, yo afuera y adentro. Naturaleza, arriba, yeah. Abajo, oh, oh, afuera y adentro. Naturaleza, con la caravana perdiste los zapatos y ahora solo te queda vivir en este rato. Siendo un perdedor, un hechicero, Juan el panadero o un Pokémon. Si ves que a tu vida se le fue el color, es el tiempo de la mente quien se lo llevó. Arriba, abajo, afuera y adentro. Naturaleza, arriba, yeah. Abajo, oh, oh, afuera y adentro. Naturaleza. Tomás. Bienvenidos. Hola. Laila. Laura. ¿Qué tal? Bien. Estamos comiendo. ¿Quieren comer en May? Bueno.
Las reglas del templo son así, chicos. En un rato hay samú, que es el trabajo. Pueden limpiar o cocinar o juntar leña. Hay 2 acenes por día y en la sellín son 4. ¿Y el próximo? ¿A qué hora es? A las 7, a la tardecita. Y son 5 pesos por día, por persona. ¿Qué le pasa? Está colgado, ¿no? Está feliz. ¿Todo bien, Tomás? ¿Por qué hay que pagar? Bueno, son los gastos de mantenimiento del templo. Pero no tenemos plata. Bueno, no hay problema por eso. Por lo general, cuando no tienen plata, nosotros hacemos que trabajen a cambio. Disfruten el lugar. Nos vemos. Gracias, Laila. Gracias. ¿Primera vez? Sí. Sí. Con el pie izquierdo, por favor. Gallo. Y tome lugar en los afusesos. ¿Conocen la postura? Más o menos. Bueno. Sí. Primero, gallo hacia el zafú. Después gallo hacia el centro. Y lo más importante al tomar la postura es que las rodillas se hundan bien en el piso. La espalda debe estar bien derecha. La gente busca zen en libros, pero zen es zazen, una práctica universal, pero una práctica, una transmisión de maestro a discípulo, y shin de shin, de corazón a corazón. Za significa, en japonés, sentarse. Y zen, fundirse con el cosmos entero. La gran puerta. Maka. Hanya haramida jingyo
largo, ¿no? Demasiado corto. ¿Viste ese olor? ¿A qué? A miles de años. A tradición. Yo sentí olor a pata. Vos no me vas a hacer el amor nunca más, ¿no? ¿Qué busca? Maestro, quiero ser su discípulo. Está equivocado. Mi enseñanza no le va a gustar. Pero hace mucho tiempo que espero este momento. El sabio aparece como pobre, pero lleva en su mano piedras preciosas. Usted no tiene esas piedras preciosas. Enséñeme entonces cómo encontrarlas. Solo quiero realizar a Dios. Acépteme. Su exceso de devoción solamente produce conocimiento parcial, egoísta. Enséñeme cómo encontrar esas piedras preciosas. La medicina al comienzo es amarga. La sabiduría que usted necesita solamente se puede encontrar sirviendo en el mundo social, no en un templo. Ya es la hora. ¿Qué es eso? El llamado al sasen. Entonces, paga doble. Pero, maestro, les dije a los chicos que son 5 pesos por día por persona y ellos me dijeron que no tienen la plata. ¿Hablo japonés? Pero se podía trabajar. ¿No habíamos hablado de eso? Sí, yo le expliqué todo esto y él me dijo que no. No sé por qué. No sé qué decirle. ¿Y desde cuándo se cobra así una práctica espiritual? No sé. ¿Es más caro que un hotel? Bueno, no es para tanto. Está bien. ¿Qué está bien? ¿Nos quiere echar? ¿Nos tenemos que ir? ¿A vos te parece bien? No. Pero no se trata de lo que a mí me parezca. Acá nosotros seguimos a un maestro. No sé, es el orden. Es una farsa. Y tendrá sus razones. No me va a echar. Me voy a tener que matar para echarme. Oh, no estarás exagerando un poco. Un verdadero maestro no lucra con sus discípulos. ¿Pero vos qué sabés? ¿Qué sabés si es un verdadero maestro? ¿Qué sabés si quiere lucrar o no? ¿Si quiere que vos seas su discípulo? Hace 2 días que llegamos. 2 días y nos pide un dineral. No es un dineral. Vos porque no tenés un peso. ¿Qué, se enojó el gran yogui? ¿Se enojó? No me molesta. Sí, no, se enojó. Entonces es humano. No, y no solo es humano, sino que además es materialista. ¿Listo? Ay, no es para tanto. No te enojes. Vení. Mirá. Mirá dónde estamos. Mirá esa montaña. ¿Aquella cuánto costará? Más o menos, digo. Che, perdón. Perdón. ¿Vos podrás prestarme algo de plata? Bueno, yo siempre estoy un poco complicado con la plata, pero ¿qué? ¿Vos estás bien? Sí, sí. Igual, deja, no te preocupes, no pasa nada. ¿Y para qué te piden plata ahí en el templo? Sabes que se va a cortar. Bueno, te quito. Hola. Hola. ¿Por qué le dijiste eso a tu hermano? ¿Qué sé yo? No quería mentirle. Sí, pero le enfermaste la cabeza, no mentirle. ¿Qué mierda es ahora?
Hola, mamá. ¿Dónde estás? En Córdoba. ¿Estás bien? Sí, ma, yo estoy muy bien. Escúchame, ¿te puedo pedir un favor? ¿En qué parte? Escúchame, se va a cortar. Lo que yo necesito es un poco de plata. ¿Vos me podés mandar? 500, 600 pesos. Sí, mi amor, claro. ¿Y a dónde? A Capilla. Capilla del Monte por Cruz del Sur. Te lo mando hoy mismo. ¿No estás en ningún hotel? No, estoy en un templo. Pero vos no te preocupes, mamá. Yo te voy a llamar. ¿Qué es? ¿Un spa? Sí, parecido. Algo así. Bueno, se corta, ma. No. ¿Pesos por día? ¿Me das una mano? Ni un pedo. Tom, sos increíble. Intenten contemplar la quietud más absoluta posible. Zazen no es una religión, no es una gimnasia, ni siquiera una meditación. Zazen es despertar, volverse íntimo consigo mismo. Dejen pasar los pensamientos. Concéntrense en la exhalación. Lleven el aire al ombligo. La conexión con el alma no es la cabeza, no es el corazón, es el ombligo. Otra vez no. Espérame un segundito, por favor. Sí, espérame un segundito. ¡Tomás! ¡Tomás! Dale, ¿puedes atender esa mesa, por favor? ¿Pues, ¿Entiendo? Sí, sí. Deja eso ahí. Señor. Un café. ¿Solo? Sí, sí. Hay unas medialunas que están muy ricas. No, no, está bien, gracias. Flaco, tráeme las medialunas. Solo quiero un lugar. Cuando digo cielo, digo cielo, los cielos azules.
Bien, 12 pesos. Bien. Mira que no va a ser todos los días así, ¿eh? Te va. Buena semana. Estás en el templo vos, ¿no? Sí. ¿Qué puedo postear que tomó? ラップよりはいいですね。でも弟子たちがこちらを見てるから、もう少し哲学的なことを話をしましょう。はい、その通り。例えば、今書いているこの超高逆化。 Spécifique de ce que les hier appellent la vie de tous les jours, intégré pour un jour, prisonnier pour toujours. On n'entreprend plus rien pour changer son parcours, dont on ne voit le jour ni dans sa tête ni dans son cœur. Et l'on s'y joue avec langueur sur cette vainqueur. Il avait fait soleil et maintenant le ciel pleure. Oh, la totalidad se cree totalidad y olvida su función como parte. Claro. ¿Y se entiende? Sí, se entiende. ¿Vos sabés qué practica Ken Wilber? ¿Sexo ecológico? No. Zen, lo mismo que practica tu hermano. Mira. No. Mi hermano busca a su padre. No, ¿por qué? Porque es evidente. ¿Entonces vos buscas a tu madre? No me psicoanalices, no descendamos de frecuencia. No te estoy psicoanalizando. Lo que yo pienso es que a lo mejor va más allá de la familia. Que por ahí lo que busca tu hermano es otra cosa. Sí, ¿vos sabés que le pidieron dineral ahí en el templo? Hay algo que no cierra. Disculpe, ¿aquí es el spa? El spa no, acá no hay ningún spa. Gracias. Hola, bienvenidos. ¿En qué les puedo ayudar? Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. Laura. Soy Lucy Mercy, la productora de Mercy Vision. ¡Laurita! ¡Laurita, mi amor! ¿Qué haces acá? Me dijiste que esto era un spa. No entiendo nada. ¿Qué pasa? No, pero ¿cómo no te podés quedar acá? ¡Qué divertido! Bueno, estas son las habitaciones. ¡Qué color tan sedante! Son habitaciones sin baño, ¿no? Al aire libre. ¡Qué original! ¿Y cuando llueve? No nos bañamos. Ah, claro. Atrás la caca, adelante el pis, agarran un tachito, le ponen ceniza y la tiran. ¡Qué interesante! Bueno, lo que necesiten. Esto es para mandar al peor enemigo. Encima lo tengo, señor, la puta madre. ¿Y ese quién es? El maestro. Es el maestro. No diga nada de Lepa. En el pueblo, y no es Tobías, es Tomás. No se muevan. No hay que molestar a los demás. El dolor es tensión, ilusión. Es importante no escaparse de dolor.
Hay que intentar integrarlo. A mí no, que tengo lumbalgia. ¿Qué haces con esta mochilita? Yo me quedo, Lucy. ¿Cómo que te quedas? Me quiero quedar. Ah, te agarró otra vez, ¿eh? Sí, Lucy, me voy a quedar, me voy a quedar. Mariconazo. Sí, sí, ¿y qué? ¿Eh? ¿Qué pasa, no? Ya me vas a venir a buscar. Vamos. ¿Qué hacen acá? Buenas. Sol, Tomás. Hola. Hola. Laura. Hola. Hola. Laura. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Qué bueno que vinieron. Ay, gracias. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Laura? Hola. Perdón. Perdón. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Se conocen? Sí, claro. Bueno. Bienvenidos. Pasen. Bueno, gracias. Y así, maestro y discípulo hasta Buda. Sí. Interesante, ¿no? ¿Te gusta la aleación? Está muy bien. Tu amiga... Está en el agua con Laura. Bueno, ¿te parece que está bien, que les va a gustar? Sí, sí. ¿Por qué se pelan? Es una tradición budista. Tenés que pelar. No es necesario. Pero es el que quiere, nada más. Chicos, voy a estar en la cocina si me necesitan. Gracias. Yo también me voy. Quédate un rato. Sí, estoy trabajando en el pueblo. ¿Eh? ¿Trabajando? Sí. Sí, porque si no... me rajaban. Qué bien. Qué bien. Así que te gustó el peinadito, ¿no? No. Pero bueno. ¡Samu! ¡Samu! Por los cerros voy a la mañanita. Quiero hacerlo, voy a la mañanita. Por los cerros voy a la mañanita. Quiero hacerlo, voy a la mañanita. Arriba yo, abajo qué, afuera y adentro, naturaleza. Arriba yo, abajo qué, afuera y adentro, naturaleza. No se duerma. Entren el mentón. Estiren la nuca. Abandonen los pensamientos. Hay que abandonar todo. Entrar en Zazen es morir. Estudiarse a sí mismo es olvidarse de sí mismo.
Olvidarse de sí mismo es ordenarse. Dejar que cada cosa ocupe su verdadero lugar. Sin categorías. Mañana habrá mundo. Preparen las preguntas. Todo el mundo puede preguntar. ¿Y yo? Es la moda de ahora. Hay que tocarle el culo a Dios. Rajen todos ahora, que hasta el alma se vendió. Barran la mujer abajo de la cama. No es injusto. ¿Por qué? Ellos no pagan, nosotros pagamos el doble. Bueno, mirá el lado bueno. Ellos no pagan. ¿Y vos para qué viniste? ¿Yo qué tengo que ver? Pregúntaselo al maestro mañana. Eso. Todos le preguntamos algo al maestro mañana. Yo ni pienso. ¿Hacerlo quedar mal delante de todos? No. ¿Cuál es la gracia? ¿Podrá comer algo? Brother. Claro. ¡Suben! No, mejor acá abajo, ¿no? Ahí voy. ¿Sí? Sí. Mundo, darse vuelta. Los maestros del Zen hablan de la condición normal. Quería saber acerca de eso. Condición normal no existe. Condición normal es cuando hace frío, un poco de calor. Cuando hace calor, un poco de frío. El Zen no puede atribuirse ninguna verdad. Sin meta, mucho toku, sin objetivo. Entonces, ¿qué se puede obtener? Yo le quería preguntar qué importancia tiene la familia. Usted debe seguir orden cósmico sin exceso. Es importante respetar a los distintos. Quien sea, familia o no familia. Abrazar la contradicción. Maestro, yo funciono muy racionalmente por mi trabajo y siento que quizá no puedo transformar mi carácter. Está bien ser racional. ¿Cuál es el problema? Es que hoy veo toda mi vida y siento que me perdí un aspecto esencial. La razón es tan esencial como la intuición. El instante de la creación siempre van juntos, los dos. Y esa unión da lugar al uno. Y hay que ir más allá. Ni uno, ni dos. El problema de la razón es el límite. Estando en lo limitado, más límite, finalmente se cansa, aburre. Hay que ir más allá, siempre humilde.
porque el orgullo del erudito es como un condenado que está en la prisión, orgulloso de su celda porque es grande. Finalmente es idiota, es boludo. Por eso humilde es menos limitado. ¿Y el zazen puede transformar el carácter? El amor. Con amor podemos cambiar todo. Hasta uno mismo, que es lo más difícil. Maestro, el otro día hablábamos del tiempo. Y usted me decía que el tiempo no importa. Pero también otra vez me dijo, Laila, no pierdas tiempo. No entiendo. El tiempo es una impresión. Un hombre de 900 años, a los 890, dice, ¿cómo pasa el tiempo? Al mismo tiempo, un niño de 5 años, para él un año, es mucho, mucho tiempo. Es una impresión. No existe. Es lo mismo un pequeño trozo de eternidad que un gran trozo de eternidad. Así que, ¡tranquila! Cuando uno toma una decisión, ¿cómo saber si se está siguiendo el orden cósmico? Para ti, no importa seguir orden cósmico. Orden cósmico sigue a ti. El ser humano tiene que realizar a Dios. Tiene que convertirse en Dios si quiere sobrevivir. Debemos ser el cambio que queremos ver. Y cuando actuamos de esa manera, orden cósmico se realiza solo. Bueno, no más preguntas. Bueno, última. ¿Qué pasa? Maestro. Usted va a ser gran monje. Y está pagando muy poco. Debería pagar más. La enseñanza, a veces, al principio es amarga, como la buena medicina. Y pronto vas a encontrar, ya es la hora, piedras preciosas. Ne ga wa ku wa kono kudoku wo mote amaneku isanyo yoboshi ware ra toshujo to mina tomo ni butsu do wo josen koto wo. Rafa, Sol, se van, ¿no? Sí. Bueno, nos vemos. Bueno. Gracias por todo. Se van, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan.
se apague más. Que apague más. Que apague más. Dale a los hermanos, rápido, rápido. Bueno, me tengo que ir. Tomás, Gamayama, Tomás, Tomás.